clásico uruguayo que me encanta y disfruto con cada bocado. Formado por bizcochos esponjosos y húmedos, duraznos en almíbar, merengue crujiente y mucha crema. Un postre delicioso con el que podemos viajar a cualquiera de las lindísimas y apacibles ciudades con gente maravillosa. Hoy hagamos un galardonado postre chajá que recuerda al ruidoso y siempre presente en la zona, Pájaro Chajá. Y para hacer estos bizcochos bien esponjosos, por supuesto, empecemos batiendo huevos. Así que necesitamos romper 6 huevos, que los vas a hacer, como te digo siempre, rompiéndolos aparte de a uno e incorporando. Una vez que tenés los huevos, le vas a agregar 180 gramos de azúcar, azúcar blanca común, y ya le podemos poner una cucharadita de esencia de vainilla para ir saborizando a este bizcocho. Y ahora sí, se viene el momento del batido. Necesitas hacer un buen batido. Llegar a punto letra punto cinta, así que al menos 8 o 10 minutitos de batido, dale para adelante. Mirá lo que es este batido, así tenés que poder dibujar y que se quede unos minutitos ahí parado. Eso quiere decir que está a punto letra punto cinta. Clave para empezar a hacer un buen bizcocho, que el batido esté bueno. Y ahora le vas a agregar harina. Tengo 180 gramos de harina, que por supuesto tamizás, que vas a incorporar con movimientos suaves y envolventes. Una vez que incorporaste la harina, vas a sumarle 30 gramos de manteca, manteca que yo tengo derretida. Siempre te digo manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Y ahora sí, le vas a agregar, antes de ponérsela directo, un poquito de la preparación, porque si yo le pongo la manteca directo a la preparación, se va a ir al fondo por un tema de densidad y después tratar de integrarla va a ser una tarea súper difícil. Una vez que está así listo, lo vas a dividir en 3 moldes. Tengo 3 tarteras de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base. Y algo que es súper importante, el horno tiene que ya estar precalentado, tiene que empezar la cocción rápido. Porque si yo dejo mi preparación acá esperando, ah, voy a buscar los moldes, voy a prender el horno, todas esas burbujas que incorporé en el batido las voy a perder. ¿Y sabes qué va a pasar? Después te va a quedar un desastre. ¿Por qué? Pues se te va a bajar todo. Así que haceme caso, tené todo listo. ¿Querés bizcochos perfectos? Vas a pesar el total de la preparación y lo vas a dividir a peso para que te queden todos iguales. Si no, haces así, como estoy haciendo yo, y lo haces un poquito para cada uno. Y ahora, yo apenas, mira, ni apenitas, los estoy acomodando. Nada de estar 4 horas. Y ahora sí, lo vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 170 grados por aproximadamente 18 minutos. ¿Y cómo sabés si está? Primero, lo podés tocar con el dedo. Si la huella ya no queda marcada, es que están. La otra que podés hacer es pincharlo con un palito. Y cuando el palito ya sale limpio, sin resto de preparación, es que esos bizcochos están listos para salir y para que yo te cuente cómo seguir con este chajazote que es buenísimo. Ahora vamos con el relleno, que por supuesto es bien cremoso y es una simple y deliciosa crema chantilly. Acá yo tengo 800 mililitros de crema, nata, crema para montar, whipped cream o heavy cream, la que consigas. Importante que sea de más del 35-36% de materia grasa, que es la que sirve para pastelería. Eso punto número uno. Punto número dos, que esté fría. Fíjate que yo al bowl lo puse en la heladera junto con la crema y entonces ahora está frío, va a montar mucho mejor. Yo le voy a agregar, como a toda crema chantilly, azúcar impalpable, que por supuesto tenés que tamizar. Tengo 80 gramos de azúcar impalpable. En realidad, a la crema chantilly, como por protocolo, se le agrega un 20% de azúcar impalpable, que en este caso serían 160 gramos de azúcar impalpable. Pero para mí queda un poquito dulce, teniendo en cuenta que además este postre chajá lleva merengue, que se va a disolver en la crema y que además le va a aportar dulzor. Así que yo, para no hacerla súper dulce, le pongo la mitad del azúcar que lleva cualquier crema chantilly estándar. Así que ahí, por supuesto que no hay crema chantilly si no le pones una cucharadita de sabor, una cucharadita de esencia de vainilla. Y hasta acá llegaría una clásica chantilly batiendo, por supuesto. Pero yo le voy a agregar 40 gramos de leche en polvo. Y vos te preguntarás, ¿por qué, Isa, le agregás leche en polvo? Le agrego por la siguiente razón. La leche en polvo lo que va a hacer es ayudar a espesar a la crema. Así que si tu postre va a estar por mucho tiempo o vos necesitas que esté exhibido o necesitas una que dure unos días más, te conviene agregarle la leche en polvo. Obviamente que es opcional y que no hace falta que se la agregues en una situación estándar. Pero bueno, yo te voy tirando estos truquitos que te van a servir para cuando tengas algún evento. Y ahora sí, batamos. ¿Alguna vez me han preguntado qué leche en polvo? ¿Si entera o descremada? La que tengas, ¿sí? Cualquiera de ellas está muy bien. Armemos este clásico postre chajá.
Por un lado tengo los bizcochos. Mirá cómo quedaron. Están bien lindos. Estos, por supuesto, ya están fríos, así que están perfectos para que armemos. Por otro lado tengo duraznos, los de lata. Así que acá tengo los duraznos con el almíbar, que es muy importante. Ahora te voy a contar qué vamos a hacer con el almíbar. Tenemos la crema que acabamos de batir y que está bien fría y lista para rellenar esta torta. Y por supuesto, no hay chajá sin unos merenguitos. Así que acá tenés varias opciones. Podés comprar merengue ya hecho o podés hacerlo vos y te muestro cómo. Para hacer merenguitos necesitamos claras. Así que sepárate tres claras. Siempre hacelo aparte porque uno, si el huevo no está bueno, te arruina toda la preparación. La otra es, si te queda un pedacito de yema, es más fácil levantarlo en una poquita cantidad que en mucho, ¿vale? Otra cosa, si llegas a tener claras que te quedaron de otra preparación y las tenés guardadas en la heladera, lo que vas a hacer es pesar entre 30 y 35 gramos por clara. Así que necesitarías para 3 claras entre 90 y 105 gramos de claras. Las yemas que te sobraron, tenés dos opciones para guardar y reservar en la heladera por unos 2 días seguro. Les podés poner film en contacto o podés hacer algo que me dijiste vos que estás del otro lado, que es ponerles un poquito de agua fría y listo, así a la heladera. Una vez que tenés las claras, le vas a agregar unas gotitas de jugo de limón. ¿Qué hace el jugo de limón? Hace dos cosas. La primera, estabiliza las claras. Y la segunda, es las blanquea un poquitito. Así que te conviene ponérselo. No le agregues sal, porque la sal al principio ayuda, pero después no colabora porque lo que hace es te baja un poco el merengue. Así que si podés evitar la sal, mucho mejor. Ahora empieza a batir. Una vez que dupliquen su volumen, le vas a agregar 100 gramos de azúcar que vas a agregar en forma de lluvia y vas a seguir batiendo hasta que tenga una consistencia bien firme. Bueno, fíjate, te tiene que quedar, mirá qué lindo que quedó. ¿Está bien sostenidito? Cuando lo tenés así, mirá qué buen pico hace, ¿eh? Muy bien, mi pequeña, ¿eh? Una vez que ya lo tenés bien listo y bien sostenido, le vas a agregar 100 gramos de azúcar impalpable, que por supuesto vas a tamizar. Y acá, al azúcar impalpable lo incorporás a mano. Esto se llama merengue francés. Siempre que hagas merengue francés, es un merengue que tiene que cocinarse. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera lo vas a llevar al horno. No debieras comerte un merengue francés que no está cocido y que puede tener algún problema de salmonela. Es decir, bromatológicamente no es apto. Fíjate cómo te queda. Está lindo, está brillante, está bien sostenido. Listo, para que pongas en una manga con un pico redondo y que hagamos unos copitos o unas tiritas sobre una plancha de silicona, papel manteca o apenas enmantecada la placa. Y ahora sí, lo vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 100 grados por aproximadamente 50 minutos a una hora. ¿Y cómo sabés si están listos? Porque podés sacar uno de los copitos. Lo sacás, lo dejás enfriar un poquitito y lo rompes. Y si por adentro ya está todo sequito, es que está listo. Y por supuesto, con esto te haces unas preparaciones dulces increíbles. Así que ahora, ya con todo, armemos. Te dije que íbamos a hacer algo especial con el almíbar y es humedecer a los bizcochos. Así que lo que voy a hacer es calentarlo. Ponelo en una cacerola y lo llevas a hervor. Apenas, ¿eh? La idea no es que se siga cocinando. Porque al estar el bizcocho frío y el almíbar caliente, esa es la regla perfecta para que se incorpore bien. Bueno, ahora sí, almíbar caliente. Ponele siempre un puntito de crema en el pie o en el platito, para que no se te mueva el bizcocho, esa es la idea, dale. Ahí lo tenemos, vamos a humedecerlo. Además está buenísimo usar el almíbar de la lata porque te queda con más saborcito a durazno. Ahora vamos a cortar en cubitos unos duraznos, estos duraznos de lata. Ahora sí, ponerle los duraznitos acá. Yo prefiero ponérselos sobre el bizcocho porque se sostienen mejor. No patina tanto. A mí me gusta con mucho durazno, no me reten, ¿eh? Y esta vez, vos que estás en Uruguay, no le puse dulce de leche. Yo sé que hay algunas versiones, sobre todo del lado argentino, que le ponemos dulce de leche, pero esta vez estoy manteniendo como corresponde. Ahora se viene el momento de la crema. Una buena cantidad de crema lleva esta torta, es delicioso. Muy bien. Y ahora el merengue, ¿sí? Yo voy a usar estos copitos. Podés usar el merengue, un disco o algo, si lo llegás a comprar. Así lo partís un poquito. Yo trato de dejarle algunas partes
grandes. ¿Por qué? Porque el merengue se va a humedecer con la crema. Van a decir, ay, pasaron 2 días y el merengue ya no se siente. Y no se siente porque, ¿sabes qué pasa? El merengue se va a ir disolviendo en la crema. Por eso yo también le bajo, como te comenté, la cantidad de azúcar que le pongo a la crema. Así que ahí, una buena cantidad de merenguitos. Antes de ponerle el próximo bizcocho, ponele un pomponcito, apenitas de crema, porque eso va a ayudar a que se te pegue. Porque el bizcocho sobre el merengue no se te va a pegar y se te va a mover. Así que ponele un poquito así de crema y seguimos con el próximo bizcocho repitiendo lo que acabas de hacer. Le vamos a poner acá más duraznitos. Te cuento algo que seguro no sabes, o por ahí si sabes, te lo refresco. Chajá significa en guaraní escapa o escapa. ¿Por qué? Porque el chajá empieza a gritar chajá, 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 ¿sí? Para avisarle a sus crías que tienen que escapar de los depredadores. Así que ya sabes, no vas a querer escapar con este postre a ningún lado. Por ahí vas a querer escapar para comértelo solo, pero eso es otra cosa. Merenguitos. Último bizcocho que por supuesto que lo voy a humedecer con el almíbar. Y que lo vas a poner al revés, como te digo siempre. Ahí va, ¿eh? Miren lo que es esta bomba. Delicioso, delicioso. Bueno, y ahora lo tenemos que cubrir todo de crema por afuera. Y ahora, para la decoración final, se cubre con merengue. Puedes hacerlo rompiendo el merengue o puedes hacerlo como lo voy a hacer yo, que hice estas tiritas de merengue y ahora las voy a poner de esta manera, algunos rotitos, así, y todo le pegás por todos lados, ¿eh? Se supone, hay quien dice que el merengue representa el plumaje del chajá. Tengo mis dudas al respecto porque el chajá es medio gris y es un bicho bastante grande. Si nunca viste un chajá, es como un pavo volador y bastante ruidoso. Él enseguida te avisa que tenés que escaparte. Bueno, mira, me quedé corta con las barritas, pero tengo los copitos. Entonces lo que estoy haciendo es, las barritas que le puse arriba, se las paso al costado para terminar todo con barritas por el costado y por arriba copitos. Viste, hay que saber resolverlo. Bueno, y así, mira lo que es esto. Yo ordeno, limpio y por supuesto me busco un cuchillo, un platazo y me la pruebo. Bueno, ¿vieron lo que es esta torta? Está tan esponjosita. Esperen que me voy a robar un durazno. Espera. Es como una nube. Está tan esponjosa y cremosa. Y los merengues que se te deshacen en la boca, que es una delicia. Bizcochos esponjosos, se siente el sabor del durazno, bien pero bien cremosa. Los merengues que todavía están crujientes y crocantes, pero que enseguida se deshacen. Una delicia uruguaya que esta vez yo comparto con vos y para todo el mundo un verdadero postre chajá. Así que dale, grita, grita como el chajá. Chajá, chajá, chajá. ¿Te gustó el gritito del chajá? Bueno, comenta, compartí y suscríbete si todavía no lo hiciste. Y por supuesto, activa la campanita, así te sigo gritando como el chajá. Sí, y te cuento cuando sale el próximo video. ¡Chajá!